Hola amiguitos de internet, ¿cómo están? Yo soy Vale Bigotes y ya no sé por qué les pregunto cómo están si nunca me contestan. Empecemos de nuevo. Hola amiguitos de internet, espero que estén muy muy bien y bienvenidos otra vez aquí a mi canal. Primero que nada, unos anuncios chiquitos. Acabo de abrir un nuevo blog, se llama valcasidiario.blogspot.mx y ahí diariamente voy a estar subiendo algo ya sea pequeño o pues más o menos moderado. Y normalmente voy a subir reseñas de los libros que lea mucho más extensas que lo que de aquí porque, pues ahí dice por qué y así. Y más cosas, no nada más sobre libros, y va a haber muchas cosas. Y así que espero que vayan y se suscriban a mi blog o lo que sea, que lo sigan o que lo sigan. Y así, ese es el primer anuncio. El segundo es que ya casi estamos más cerca de la fecha del sorteo del disco de Bobo Banda autografiado, que sea el 28 de este mes. Así que si no sabían que estoy sorteando un disco, al link está en la descripción, y denle click y participen. Y así, una vez dicho estos anuncios, sí, van a decir que soy una copiona, y sí, lo soy. Pero es que acabo mis lecturas y en lo que tengo para grabar algo bien. Y así pues decidí hacer esto que es un book haul. Y así, entonces, empecemos. Opa, ya, son muchos libros. Bueno, primer libro que tengo que mostrarles es Saeculum. Es de Ursula Poznanski. Este libro me hizo el favor de mandármelo a mis amiguitos de Alfaguara. Y este libro ya lo leí, ya está reseñado en mi blog. Y futuramente va a estar reseñado aquí en mi canal. El siguiente libro que tengo es Croquetas y WhatsApps. Me lo regaló Miguel de 85TP, en su canalcito. Es mi lectura actual, próximamente reseñado en mi blog y aquí en mi canal. Y así. Es de Begoña Oroz, me he olvidado decirlo, lo siento. El siguiente libro es sobre de los extraños talentos. Está escrita por Alan Bradley, no lo he leído, pero se ve muy interesante. Próximamente lo leeré, también me lo regaló Miguel. Así que no puedo decirles bastantes cosas acerca de precios o así, disculpen. El siguiente libro que tengo por leer es Milan Kundera, En el soportable levedad del ser. Este libro, pues por lo que verán, no es nuevo. Me lo dio mi papá para que lo leyera y ya es bastante usadito, miren. Pero sí. Este libro que tengo es igual de Milan Kundera, es La inmortalidad. Y ay, miren, ese sí ya está muerto casi, pero resiste, como el libro fuerte y valiente que es. Y igual me lo dio mi papá, entonces sí, lo tengo muchas ganas de leerlo, pero hay que esperar y ser pacientes. El siguiente libro que tengo es Absurda, este ya lo había leído, pero muchos de ustedes me están pidiendo que lo reseñe, entonces lo voy a releer para tenerlo fresco y poderlo reseñar bien y no nada más decirles lo que me acuerdo del libro. Es de Cielo Latini, por cierto. El siguiente libro que tengo es Reflejos de un ojo dorado de Carson McCullers. Ya leí Frankie la boda, ya leí La balada de café triste. Por cierto, está por allá. Y que también voy a reseñar la próxima semana. Igual me lo dio mi papá, se ve súper viejito, no tengo idea de cuánto costó ni nada de eso, pero sí, me gusta Carson McCullers, por cierto, también. El siguiente libro que tengo es El corazón es un cazador solitario, igual de Carson McCullers, la misma razón que el pasado, lo tengo porque mi papá me lo regaló. Entonces, sí. El libro que tengo es A primera vista de Nicholas Sparks, que tengo que decirles que yo no sabía que Nicholas Sparks había sido quien había escrito Diario de una pasión, o El cuaderno de Noah, ¿no? Creo que es lo mismo, El cuaderno de Noah y Diario de una pasión. Pero desde que vi que él lo escribió fue así como, ¡ah, ya quiero leerlo porque de seguro es hermoso! Me costó como 100 pesos, creo, así en Candy. Y, ajá, está muy bello. No lo he leído, pero ya lo quiero leer. Ya lo quiero leer. El siguiente libro que tengo es El arte de amar, de Ovidio. Se lo encontré a mi hermano entre sus libros, no le digan, y se lo robé. Pero sí, se ve lindo, dice amor, entonces quiero leerlo y... El siguiente libro que tengo es un clásico, supongo yo, que ya todos o casi todos ustedes han leído, que yo no he leído, me declaro culpable. Son 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Está súper delgadito y súper chiquito. Y también se lo encontró a mi hermano, entonces... El siguiente libro que tengo es Encantamiento. Igual, adivinen, sí, lo encontró a mi hermano. No sé de qué trata, pero se ve interesante. La portada me llamó mucho la atención. Digo, mi color favorito es el rojo y aparte todo se ve interesante. No sé, como que de suspenso y así. Y se ve como que le cayó chocolate encima y agua. Pero sí, también tengo muchas ganas de leerlo. Pero esto ya lo leí. No sé por qué está aquí otra vez. Ah, porque este me lo regalaron otra vez.
Yo lo regalé y luego me lo regalaron de vuelta. Fue como un regalamiento mutuo. El siguiente libro que tengo por leer es An Abundance of Catherines, de nuestro amado John Green. Este libro también me lo regaló Miguel, está en inglés. Y ya quiero leerlo. El siguiente libro que tengo es Paper Towns, igual de John Green, igual me lo regaló Miguel. Así que no tengo idea de cuánto cuesta ni nada de, ups, de eso. Pero igual, es John Green, y mí. Ya quiero. El siguiente libro es Looking for Alaska, igual de John Green. Y vean, vean lo que descubrí el otro día. Está firmado por John Green, ¿ok? Y no es una copia porque la tinta, no sé si puede ver aquí, pero la tinta, ah sí, ven, la tinta se traspasa, ¿ok? Una vez dicho esto, pues sí, también me lo regaló Miguel. Y sí, ya quiero leerlo. Y sí, me emocioné mucho cuando vi que estaba firmado. Y es de pasta dura, igual que, ah no, esos dos son de pasta blanda, ese es de pasta dura. Pero ya, me urge leerlo. Y el último libro que tengo por leer es Vampire Academy, Promesa de Sangre. Igual me lo mandó mis amiguitos de Alfaguara. Y pues quisiera saber si ustedes saben de alguien que ya haya reseñado los tres primeros, o si hay un blog o algún resumen de los tres primeros que me haga poder comprender el cuarto sin necesidad de tener que comprar todos los otros tres, porque creo que sí está un poco intenso comprar los otros tres y así. Pero sí tengo intenciones de leerlo. Sí. Esos son todos los libros que tengo por leer. Ya, hasta aquí llegó mi lista. Allá abajo en los comentarios díganme qué libro ustedes me recomiendan más que lean en estos momentos, o qué libros ya leyeron, o qué libros realmente dicen, ay, ¿qué es esto? ¿Por qué lo vas a leer? Y así. Recuerden pasarse por el video paso para concursar en el sorteo por el disco de Huevo Band autografiado. También recuerden pasarse por mi blog, por fin. Y díganme si les gusta, si no les gusta, qué les gustaría que pusiera. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Allá abajo están todos los links. Y así. Y suscríbanse a mi canal por si no están suscritos. Y yo los querré más que siempre. Y ya acabé. Por el momento no tengo nada más que decirles. Solamente que yo los quiero mucho. Les mando un super beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Por cierto, yo sé que ustedes ya la conocen.